y estoy señalando a los gobiernos emanados del PRI y del PAN, específicamente de aquí de Querétaro. Yo soy campesino del municipio de Marqués, del estado de Querétaro, de la comunidad de Santa Cruz. Soy heredero de los derechos agrarios del tributo de mi padre, Delfino Alegría Luna, exequilatario de Delfino Santa Cruz. En 1985, hace 39 años, el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, concedió para el ejido, antes nombrado, en el Diario Oficial de la Federación, una superficie de 1.420 hectáreas para 69 derechosos, las cuales hasta la fecha no se les han entregado a los 69 derechosos. Actualmente, dichas tierras, la mitad de ellas las ocupan dos hermosos fraccionamientos, Cibatá y Zaquia. A la pregunta es, en interrogación, ¿quién vendió, enajenó, usufructó nuestro patrimonio agrario? Fue la clase política queretana, del PRI y del PAN, en contubernio con comisariados ejidales del ejido Santa Cruz, así como ejidatarios maiciados, como se dice en el argot político. A continuación, doy una lista de las autoridades estatales que participaron en este despojo a los verdaderos derechosos de la segunda ampliación. Primeramente, Mariano Palacios Alcocer. Segundo, Enrique Burgos García. Tercero, Ignacio Loyola Vera. Cuarto, Francisco Garrido Patrón. Cinco, José Calzada Rubirosa. Seis, Francisco Domínguez Servín. Siete, Mauricio Curi González, con sus respectivos gabinetes de altos funcionarios y presidentes municipales del Marqués, así como autoridades agrarias de aquel tiempo y de este tiempo, todos ellos usufructuando nuestro ejido como compradores y desarrolladores, etcétera, etcétera. La justicia agraria en Querétaro para el campesino pobre no existe. Se fue al cielo, como lo pregonaban los hacendados porfiristas. Son ya muchos años de abuso del pueblo, del campesino, aquí en el estado de Querétaro. Todo el registro público de la propiedad, las notarías, catastro, tribunales agrarios, visitadores agrarios, están coludidos para saquear a los ejidos. Ahora ya no son los latifundios, los caciques, los que empobrecen el agro queretano. Ahora son los políticos emanados del PAN y del PRI los que roban y usufructan las tierras de los ejidatarios. Y a las pruebas me remito. Esta sentencia del Poder Judicial de la Federación, expedida a mi favor, así como otras 20 más a favor de los ejidatarios del ejido Santa Cruz, tienen 22 años y no han sido ejecutadas en nuestro favor para que nos entreguen el usufructo de ellas. Omisión o corrupción es lo mismo. El 24 de abril de 1993 fui detenido y confinado al penal de San José del Alto, donde fui golpeado y torturado por 15 días por órdenes de Enrique Burgos García, y nunca se me fincaron cargos, solamente portación de arma prohibida, y se me amenazó de muerte que si me
seguía vendiendo y agitador por las tierras de la segunda ampliación de Santa Cruz, me iban a matar. En septiembre de 2017, el ayuntamiento del municipio del Marqués Querétaro, encabezado por el secretario de aquel tiempo, Belén Robles, por órdenes de Enrique Vega Carriles, convocó una reunión de giratarios coludidos con ellos y con todos los medios de comunicación de la prensa del estado de Querétaro para denunciarme como agitador, defraudador y delincuente, cuando los delincuentes son ellos, ya que Enrique Vega hizo el cambio de uso de suelo de Cibatá y Saquia, cobrando una estratosférica cantidad de dinero para su pecunio personal. El que operó todo este fraude fue Víctor David Mena Aguilar, a lo cual el gobernador actual del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, premió hace poquito tiempo, la semana pasada, inmortalizando y poniendo una calle y un fraccionamiento de Querétaro el nombre de este depredador de los ejidos y de los campesinos, Víctor Manuel, Ben Aguilar. Aquí en Querétaro, el campesinado queretano ha sido saqueado en todos los ámbitos. Ya estamos en pleno siglo XXI y los campesinos nos damos cuenta que la gran mayoría de nuestros políticos son apátridas al servicio de intereses cosmopolitas que propician la pobreza, la miseria, el despojo, la esclavitud económica del campesinado agrario de México. Y esos políticos han sido del PRI y del PAN. Compañeros campesinos, autoridades aquí presentes, la justicia no se pide, se da. Y cuando no se da, se arrebata. Es válido. ¡Que vive el dinero Zapata! Senador, para mí es un gusto conocerte este día tan importante para todos nosotros. Es un día brillante porque por primera vez en la historia de México se lleva un evento de esta magnitud en este recinto sagrado donde nace la Constitución que nos rige actualmente. Creo que para nosotros, aquellos constituyentes del 17, que en su mayoría eran analfabetas, nos dieron la mejor constitución del mundo. Gran trabajo hicieron los que sabían leer y escribir, como los generales, los maestros, etcétera, etcétera. Quiero ser breve para efectos de que todo lo que se tenía que decir ya lo dijeron los compañeros. Lo que sí he estado pensando y lo he comentado con varios de ustedes y lo pongo en el tema de la mesa, para acabar con todos los ladrocinios de los políticos, yo propongo, senador, que se hace el conducto para que nuestro señor presidente haga una iniciativa de ley y se cree, además se puede ya hacer desde este momento, una inmobiliaria agraria para que la tierra sea un negocio para los dueños de la tierra y no para los políticos que van a buscar de los demás. ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque todos ellos se han enriquecido con el patrimonio de los campesinos. Un ejemplo, Santa Cruz. Les compraron a 50 mil a 25 mil pesos la hectárea, gente que no es dueña de la tierra. Y hubo tontos políticos que la compraron y se la vamos a quitar. ¿Sí? Porque señores, porque son tan torpes, por ejemplo, donde decía Rubén que están ligados los dos bonitos fraccionamientos, es en las 1420 hectáreas,
Ahí nomás se ejecutó parcialmente 677, faltan por ejecutar el resto. Por lo tanto, por ley, no se puede disponer de esas tierras, ni siquiera los 69, porque no se ejecutaron en forma complementaria. Te vamos a encargar eso, senador, para comentar con el señor presidente, para que ordene que se ejecute de forma complementaria esa resolución. En ese sentido, y con el ánimo de no generar un conflicto social, invitamos a los colonos de Cibatay y Sacre que se pusieron en contacto con nosotros a que sean socios también de esa inmobiliaria agraria. ¿Para qué? Para en forma conjunta resarcir el daño a los dueños de la tierra y que ellos no pierdan el patrimonio que representa el esfuerzo de toda su vida como trabajadores y que también fueron engañados por los cárteles de, denominados inmobiliarios y obviamente más grave aún el cártel que yo les llevo de cariño, el cártel de los notarios, porque ellos no tienen razón alguna para hacer una escritura en ese tipo de condiciones, porque la tierra ejidal no se puede escriturar, está prohibido por ley. La tierra comunal tampoco, ni la tierra nacional. Pero se les hace fácil, porque es triste ver, estaba escuchando que el licenciado Calixto de Santiago Silva, en su carácter de presidente del Colegio de Abogados de Querétaro, se prestó con muchos abogados a transar a los campesinos. Yo considero que debemos ser generosos con él y brindarle los 2 millones de dólares para en cárcel con sus compañeros. ¿Para qué? Para escarmiento de ellos y que no desprestigie a una organización colegiada como son los abogados, porque también hay abogados honrados. Creo que debemos ser justos. Por esa razón, siempre les he pedido a los compañeros ejidatarios que haya asesorado, me han tocado esa honra, porque este asunto yo caí por accidente aquí con ustedes. Les dije, si esto lo ganamos juntos, y si lo perdemos, lo perdemos juntos. También les dije, nunca le falten el respeto a nadie, pero también les pido, y siempre les he pedido, no permitan que nadie les falte el respeto, como lo hicieron con Cerro Prieto, compañero. ¿Sí? Hace rato, pues, escuché con mucha atención todas las intervenciones, senador, y lo único que me resta es decirles que quedo a sus órdenes para seguir trabajando, porque pues también a mí me han atacado muy fuerte y me han llevado a un estado donde me han dicho que soy lavador de carros de la flecha amarilla y de la flecha azul, y quiero seguir lavando carros porque les he convertido en buenos triunfos para ustedes. Muchísimas gracias, senador. Y de verdad me da una vergüenza saber de esto desde hace 2 años. Yo creo que no podemos tener un gobernador ladrón. Le pido al senador siga la línea para la revocación de mandato y en su caso, si no el Congreso local no autoriza la revocación de mandato, pedir la desaparición de poderes en Querétaro. ¿Sí? Así también le pido que sea portavoz para que todos los delegados federales que están ahorita se vayan, porque saben de los asuntos y son omisos de la ley. Tenemos dos personas, la que está en el Tribunal Agrario, Rosalba, que también participó en el despojo del aeropuerto y de premio le dan el tribunal. Aquí hay compañeros que han ido diario al tribunal a ver cómo van sus asuntos, porque para eso el licenciado nos manda, para que aprendan y no tengan miedo de enfrentar. Van diario durante un mes y al último les sale con que se fue al archivo por falta de interés jurídico. Así nos mandan a la boca a los pobres secretarios. También por ahí el asunto del título que dio ese Edmond. No nomás eso, trató de vender unas tierras, tenemos todo documentado, él con su bufete participando por fuera, y da ese título habiendo una suspensión federal definitiva del ejido La Cañada. Están metidos Alejandro Sendejas, está metido Víctor Manuel Mena, está metido, bueno, en aquel tiempo José Orokoski, ahorita está su hija
Jessica Lokoski, pura gente que ha abusado realmente de la pobreza y de la ignorancia. Imagínese usted, llega al elegido la genial, al elegido de la Purísima o el elegido de Morayos, les dan 20 mil pesos en billetes de 20, les dicen que pueden regresar a pagarles. Pasan años y los demandan por 20, 30 millones. ¿Sí? Y les quitaron sus tierras. En el caso de Amelia, presentaron a su mamá y a su papá Curi ante un notario. El notario da fe que los tiene enfrente, lo cual ya están muertos. Y certificó el notario que ahí estaba. O sea, digo, no podemos tener un gobernador así en Querétaro. Si la gente no lo sabía antes de las votaciones, ahorita ya lo sabe. El cártel inmobiliario, pues ya sabemos quiénes son. El cártel de los notarios, pero pues está Pérez Rojas, está este Roberto Bellona, está Jesús Rodríguez Hernández, está pues la Romería Vendaño, o sea, hay muchos que se han prestado al abuso, ¿sí? Sabiendo que no pueden escriturar de tierras ejidales, ¿sí? Entonces, senador, le pedimos. Hay una cosa que yo veo y siempre me ha llamado la atención, el trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador, tantos años de lucha, haciendo plantones, haciendo X, nació hasta el Barzón en su tiempo. Yo creo que si esto al corto tiempo no se toman acciones de quitar los delegados federales, ¿sí? Hasta de la Semarnat, ¿eh? ¿Por qué no autorizar fraccionamientos, ¿sí? Sin permisos? Entonces, vamos a tener que trabajar conjuntamente con toda la gente para tomar esas oficinas y que se vayan los delegados. No podemos tener delegados cuando un presidente está luchando por la corrupción, que sean corruptos. Acaban de nombrar Santiago Nieto, por medio de Santiago Nieto, al de la Sedatu, que es muy su amigo. O sea, es panista, que se largue. ¿Sí? No podemos permitir ya. ¿Por qué? Porque México está transformando poco a poco. ¿Sí? Creo que la lucha es de todos. ¡Viva México, amigos! Hola, bueno, yo represento a la Cámara de Diputados de Se han dado muchas injusticias. Voy a ser muy breve y muy rápida. Todo Querétaro en México se enteró del cierre de las 57 seis meses. Fue una noticia, pues obviamente muy impactante. ¿Y por qué se cerró? Porque el gobierno no lo hizo. Hay una lucha, por supuesto, por el ejido, porque hay una desarrolladora, como todos los ejidos, que se robaron terrenos. Ahí vive el diputado y exgobernador, ingeniero Loyola Vera. Es una mentada de madre que tiene un castillo en donde le robaron las tierras a los ejidatarios. Nosotros tenemos una lucha junto con el poblado, junto con los ejidatarios, y una de mi hermana, Elizabeth, que se ha involucrado mucho junto conmigo. Yo soy secretaria general de la Confederación de Sindicatos de la 4T. Soy la secretaria del Trabajo a nivel nacional. A nosotros hemos venido trayendo una lucha muy importante, pues, ante todas las injusticias que, pues, obviamente hemos estado viendo. El día 6 de junio detienen a mi hermana con sus dos hijos. Dos niños, una niña de 10 años, un niño de 12 años de edad, que fueron privados de la libertad por parte de la Fiscalía General del Estado. Eso no lo sabe Querétaro. Ellos pararon, por supuesto, todo el problema porque no quisieron dar la noticia. A nosotros, en mi caso, me sacaron como agitadora social, como si yo fuera Jorge Linares, por haber cerrado la 57. ¿Cuál era la exigencia en la 57? No era tanto la problemática de la detención, en ese caso de mi hermana, porque nosotros sabíamos perfectamente bien que el delito lo íbamos a comprobar en los tribunales. Así fue. Ella, de hecho, ni siquiera fue vinculada al proceso. El problema fue que en Querétaro, y lo digo, y lo dijimos en la Cámara de Diputados días posteriores, en Querétaro se violenta no nada más a los ejidatarios, a las señoras, también se violentan los derechos de los niños. Fueron privados de la libertad dos niños menores de edad en la fiscalía y los tuvieron durante 5 horas detenidos.
Y me pregunto, ¿podemos nosotros como ciudadanos, como queretanos, permitir que por un berrinche de una persona que está en el cártel, que en este caso es Ignacio Loyola Vera, le hiciera el favor el gobernador Curi con todo su séquito de personas corruptas junto con el fiscal del estado para privar de la libertad, y nosotros los sindicalizados decimos, los secuestraron a los niños? Eso fue por el cual a 57 se cerró durante 5 horas hasta que tuvo que ceder, por supuesto, el gobierno. No se atrevieron en este caso porque sabían que era una situación muy delicada a nivel nacional el haber secuestrado a los niños, aventarnos, como están acostumbrados, aventar a la violencia, aventar a los policías, aventar golpes, como están acostumbrados, y hemos estado usualmente en ellos. Es lo que yo quiero decir, y adelante, nos sumamos, por supuesto, con ustedes en esta lucha que debemos terminar todos. Y lo decía hace ratito usted, esto no nada más es cuestión del gobierno, es cuestión de todos nosotros como ciudadanos, que tenemos la obligación de levantar la mano, tenemos la obligación de decir ya basta. Así nos expongamos, porque sé que en Querétaro son represores y hasta con los niños los reprimen. Pero si nosotros, y así nos quieren callar, a mí más que callarme, inclusive a los niños que fueron secuestrados, están en la lucha con nosotros.